Resulta que estaba jugando a Fortnite y lo típico que te metes en mensajes de la Play y encontré esto. Un chico que no paraba de insultarme. Hijo puta, rata, perro, uno para uno, retrasado. Y lo que veis aquí, porque es una maldita burrada lo que me dice este tío, es un poquito lo que viene a ser tonto. Le pregunté cómo se llamaba y me contestó que se llamaba Alberto. Y le dije que si se metía a un grupo a hablar conmigo. Y esto es lo que pasó. No sé por qué, pero en esta parte del vídeo se me corta el audio muy raramente. Al fin, le pregunté que cómo se llamaba, me dijo Alberto, y cuándo había nacido, la fecha exacta de cuándo había nacido. Me contestó que había nacido el 23 de octubre del 2008. Y encima, hace 5 meses me envió un correo por correo electrónico, y ese correo lo tengo guardado. En ese momento se me encendió la bombilla y probé a hacer esto. Le damos a crear nuevo usuario, jugar como invitado. Iniciar sesión manualmente. El correo sí que sí, lo voy a tapar porque tampoco quiero que vosotros tengáis esta cuenta. Y ahora solamente habrá que poner la contraseña. Vale, gente, como esto de verdad salga, como esto de verdad salga, me marco un maldito videazo de la hostia. Ojo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Este tío es mongolo. Este tío es mongo. Lo, o sea, el correo era súper fácil de adivinar porque era su nombre y su apellido junto con su fecha de nacimiento y su contraseña era su nombre y la fecha de nacimiento. ¿Cómo una persona puede ser tan malditamente tonta? Esperemos que no se dé cuenta y que me deje entrar en su cuenta y hacerle todo lo que yo quiera. Vamos a ir entrando a su cuenta y a ver qué skins tiene, a ver si tiene algo tocho. Parece que entra, chicos, parece que va a entrar. Parece que va a entrar. Ahí va. Ahí va el tonto. Que tiene el caballero negro, chicos. Tiene el caballero negro. Este tío lleva jugando desde que salió el juego. Y ahora su cuenta es mía. Y como es hater mío, supongo que no tendrá mi código en la tienda, ¿no? Efectivamente, no tiene ningún código. Y por eso voy a aprovechar para poner el mío. Ya sabéis, chicos. Código XRTMSX en la tienda de Fortnite. Me mandáis fotito por Instagram. Y yo os voy a etiquetar en una historia. Muchísimas gracias, por cierto, a la gente que lo ponéis. Sois unos malditos cracks. Ahí está, chicos. Ya tiene mi código. Porque este es el mejor código. Porque si no lo pones, tu abuela mañana mismo va a venir con la chancla y te va a pegar un hostiazo así. Y ahora sí que sí, vamos a ver lo que tiene en su inventario. Lo que sí que nos importa ahora mismo son los aladeltas. Vamos a ver los que tiene. Tiene el asalto aéreo 1, que creo que es el ala delta más exclusivo del juego. Pase de batalla. Esto, por cierto, en el último vídeo dije que esto es de pago, pero no, me di cuenta que esto es del pase de batalla. Esto es gratis, esto todo es gratis. Esto es el del marshmallow. Vale, estos de momento son gratis. Este creo que ya no es gratis. El trineo, este 100% no es gratis. El bandera pirata creo que sí consiguen este pase de batalla. El de carbono es del Twitch. Vale, estos. Esto es que no me los conozco todos. Este, el Mako, que esta a la Delta lo daban, si no me equivoco, por jugar en la temporada número 2 y por ganar una partida. El navegante magistral, este. Pues es que son todos muy exclusivos. Este tío, no sé cómo ha podido ser tan tonto de poner esa contraseña. Vea, este es el mejor a la Delta del juego. El ala delta de fundadores, que creo que este tío ha pagado 130 euros por el pack de fundadores de salvar el mundo. Esto es ganar, ganar, ganar. Efectivamente, chicos, este pavo se ha gastado más de, creo que son 100 euros en comprarse esa ala delta. A ver sus picos, chicos, porque parece que este tío efectivamente tiene unos picos muy, muy tochos. Por ejemplo, tiene el de golpe trueno, que este es muy chulo porque es reactivo. Este pico es gratis. Este es de pago, este es de pago. Este es de pago, este es de pago. Este es gratis. Este es del pase de batalla. Este es de pago otra vez. Carburo gratis, gratis. Este también es de pago, tío. Este tío se ha metido más de 1000 y pico euros. Porque realmente los picos, solamente los picos con los ala deltas, ya lo hubiesen costado, yo que sé, 200 euros. Estos son gratis, gratis, gratis. De pago otra vez, tío. Este también es de pago otra vez. Este es gratis, es otra vez de pago, tío. Es que este tío o es millonario o es muy tonto. Creo que son las dos, es tonto y millonario. Otro de pago, y este es el que más dinero cuesta en todo el juego. Vamos a ir a la parte de las mochilas, porque creo que también tiene unas mochilas muy, pero que muy tochas. Fijaros, chicos, tiene el pack de Glaciar. Tiene el caballero negro con su escudito, que queda genial. Otro escudito, pero este es Glaciar. Las alas de dragón, las alas de dragón. Esta mochila que reactiva, creo. Esta es del prisionero. La capa esta que es gratis.
Esto creo que también es gratis. Esta, otra reactiva, tío. Es que este pavo es millonario, ¿ok? Esta es gratis, 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 gratis. Porque tiene dos escudos iguales. No me entero. A ver, a ver, a ver, a ver. Escudo real. Y esto es escudo de escudero, pero si es lo mismo. Es lo mismo, chicos, básicamente. Se ha bugueado el juego o algo. Y esta es gratis también. Sus bailes también pueden ser muy exclusivos, chicos. Vamos a irnos a la parte de abajo porque si realmente ha jugado en la primera temporada, tendrá el gesto este de... Este no. Bueno, este no está mal. Este es comprado. Vale, estos no son exclusivos. Estos son cosas raras. Y chicos, esto confirma que estaba jugando en la temporada 2 cuando sacaron los emotes. Buah, este gesto me hace muchísima gracia. Este es comprado. Este también es comprado. La vuelta esta rara. Vale, este también es comprado, que me encanta. Bueno, este gesto nunca lo he visto en mi vida. Vale, muy raro. Esto es del pase. Buah, es que todo esto realmente es del pase. ¡Ojo! Este reanimado está chulísimo. Vale, este también mola. Este es el Boogie Down. Este es el Carlton, chicos. Tiene el maldito Carlton, que este lleva sin salir un montonazo de tiempo. El robot, el flamenco y la improvisación de ritmo. Aquí está, chicos, y me he saltado un baile súper importante, que es el de hilo dental, chicos. Este tío efectivamente juega desde la temporada 1 y se ha comprado más cosas. Vamos a intentar buscar el del... ¿cómo se llama? El del gusano, a ver si está, a ver si lo tiene. Aquí está, chicos, el baile del gusano, tío. Este tío, buah, tío, le he robado la cuenta a un hater que lleva jugando aquí años, años y siglos, tío. Tiene el gusano, tiene el hilo dental, que son los dos bailes más exclusivos del maldito juego, chicos. Hemos visto que sus bailes son la maldita hostia. Yo creo que es la mejor cuenta en cuanto a los bailes. Y además tiene el aplauso lento, que está chulísimo. Y ahora, chicos, viene la parte que más os gusta: las skins. Las skins os vuelven locos y lo sé. Desearme suerte porque voy a entrar y a ver qué skins tiene. Impresionante, chicos. Impresionante, además tiene el escudero azul, que es también una de las skins más exclusivas del juego. Tiene el caballero negro, muy exclusiva esta skin. El pack de hielo este, muy raro. La líder del equipo rosa, que esta también debe de ser bastante exclusiva. Esto es gratis. Y tiene la Afro Boy, que me encanta, chicos. El Afro Boy me encanta. Me encantaría jugar una partidita aquí en esta cuenta. Estas son del pase batalla todas. Sí. Vale, de pase nuevo. El caballero, no, el señor de la muerte. La valor, esta, la valquiria. Bla, bla, bla. Esto es gratis, creo, me estaré equivocando. Posiblemente esta skin valga 35 euros. Vale, estas son del pase. Y tiene el Skull Trooper, chicos. Ay, 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 la dama real. Este chico es impresionante, chicos. Tiene todas las malditas skins del juego. Le faltaría la Ghost Trooper, que es la chica zombie, tío. Solo le faltaría esa para que su cuenta estuviese genial. Y al final tenemos la skin del futbolista, que está también muy, pero que muy chula. Me he puesto el escudo con el caballero negro porque queda genial. Después de pico me voy a poner el de AC/DC porque me encanta el sonido que hace. Aquí en ala deltas me voy a poner la más exclusiva. Y de verdad, hacerme caso, que el asalto aéreo 1 es el ala delta más exclusivo de Fortnite. Y si no me creéis, buscadlo por internet. Y al final vamos a ponerlos las escenas de volutas, que queda genial con el caballero oscuro. Y como no, faltarían los bailes. Nos vamos a poner los dos bailes más exclusivos del juego, que es el del gusano y el de hilo dental, que está por aquí, chicos. Con esto os digo yo que es imposible que pierda esta partida. Imposible. Ay, lamentable, dos cuartos. Ahí está, chicos, lo matamos y... Me encanta este baile, tío, es que me encanta este baile, es que me vuelve loco. Y acabamos de probar los dos bailes, solo faltaría el de aplauso lento, que lo haré cuando mate a alguien. El caballero negro. ¡El caballero negro! ¡El caballero negro! ¡El caballero negro! ¡Madre mía, el caballero negro! ¡Cómo está reventando a la gente de esta partida! Y obviamente, cuando matamos a alguien... ¡Ay, qué es un noob!
Ay, 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 que es un noob. Chicos, matamos al tercero y como veis no me quedan bailes. Entonces voy a hacer el del gusano. Mi amigo. Vale, matamos a otro. ¡Ojo, chicos! Llevamos 6 bajas con el caballero negro. Ahora nos tocaría a este por la primera baja que hemos hecho ahora. Y después el hilo dental por la que acabamos de hacer, chicos. Muerto. Perfecto. Ostras, no he hecho el baile, ¿eh? Aplauso lento, chicos. Ahora nos tocaría a este. Vale, gente, lo matamos, gente. Y tiene lanzabazocas. Vale, muerto. ¡Vamos, ostras! ¡Vamos, hostia! 10-10 en nuestra primera partida con esta maldita skin. Con estos 10 bailes, chicos, hemos acabado la partida. Ha sido espectacular. Ha sido impresionante. Nos están expectando 4 personas porque ahora mismo nos hemos jugado una partidaza con una skin súper exclusiva. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado tanto la partida como el vídeo. Yo he sido Arta, suscribiros al canal con la campanita, déjanos unos pedazos de likes. Yo he sido Arcamios. Adiós.